Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, ahora vamos a revisar lo que ha pasado con el Brasil 5-3 Bolivia, ¿no? Un partidazo que vimos el día de ayer en la noche y bueno, todavía tenemos esperanzas. Vamos a analizar justamente las posibilidades que tenemos para avanzar en este preolímpico a la siguiente fase al ya finalizar este video, ¿no? Por el momento vamos a revisar, como siempre, las alineaciones. Estas fueron las alineaciones de ambos equipos y las estadísticas desde la página de la Conmebol, ¿no? Bien, ahora estamos ya con las estadísticas y análisis del partido, ¿no? Tenemos el Brasil 5-3 Bolivia, estas son las estadísticas oficiales, estamos en conmebol.com como siempre, ¿no? Vamos a ver las alineaciones. Brasil formó con Iván en el arco, que en el segundo tiempo, muy temprano, se hizo sacar una tarjeta amarilla por demorar. Caio Henrique, Robson Bambu, que fue el más bajito de la defensa de Brasil, y creo que si hubiéramos explotado más los errores que cometía este jugador, pues nos íbamos fácilmente con una victoria en este partido. Nino y Guga, ¿no? Guga, bastante buen jugador, pero esta parte, pues, de Brasil daba, la verdad, muchas facilidades, y bueno, eso permitió que Bolivia también marque tres goles, ¿no? Luego, más adelante, Bruno Guimarães, Reinier, que creo que es el jugador que ya ha sido vendido al Real Madrid, Paulinho, que es el mejor jugador de este Brasil, un puntero izquierdo como esos que solamente Brasil puede formar, Matheus Henrique y Antonino, y en la parte delantera Matheus Cunha. Mientras que Bolivia formó con Rubén Cordano, Jairo Quinteros, José Carrasco, Sebastián Reyes y Roberto Fernández. Prácticamente la defensa no se movió en todo el torneo. Ya en la parte del medio volvió a hacer un cambio César Farías, entró Bruno Miranda y salió Lionel Figueroa, ¿no? Lionel Figueroa, que había sido el jugador que jugó contra Uruguay. Bruno Miranda ya había jugado contra Paraguay y pues volvió a la titularidad, ¿no? Moisés Villarroel, Antonio Bustamante, Héctor Ronaldo Sánchez, Víctor Ábrego y Henry Vaca, ¿no? El único cambio respecto al partido con Uruguay sería el de Bruno Miranda, ¿no? Esta es la cronología del partido. La verdad es que nos madrugaron. Paulinho, asistencia de Paulinho, gol de Antony en el minuto 3. Paulinho avanzó por esta parte del campo de juego, centró y pues gol de Brasil, ¿no? En el minuto 16 ya estábamos 2-0, un gol de Matheus Cunha, un gol que entró por el medio, pero fue en posición adelantada. El jugador que recibió Matheus Cunha justamente, pues estaba saliendo de posición adelantada, pero el árbitro no lo, el juez de línea no lo cobró, ¿no? Y así nos marcaron mientras toda la defensa de Bolivia estaba parada. En el minuto antes de esto, por acá habíamos tenido ya un remate de Henry Vaca al travesaño, es decir, podíamos haber empatado el partido, ¿no? Pero bueno, en el minuto 20 tenemos el gol, primer gol de Víctor Ábrego. Realmente es preciosa cómo filtra el balón Henry Vaca. Está como acá, como filtra el balón, y bueno, Víctor Ábrego termina definiendo, ¿no? Ahí se ponía 2-1. En el minuto 31, tres tarjetas amarillas, una para Matheus Cunha, otra para Roberto Fernández, otra para Víctor Ábrego por discusión. En el minuto 39, a asistencia de Matheus Henrique, Guga marcaba el 3-1, y así nos íbamos al descanso, ¿no? Un primer tiempo que la verdad se jugó a bastante buen ritmo y que Bolivia tuvo bastantes oportunidades, ¿no? Y en el segundo tiempo los dos equipos entraron un poco más cansados, así es que no fue tan vertiginoso el desarrollo del partido. En el minuto 50 y justo 55, la tarjeta amarilla para Iván, ¿no? El arquero de Brasil, que justamente les decía, en el minuto 10 del segundo tiempo se hizo sacar tarjeta amarilla por demorar, ¿no? Luego tenemos el gol de Reinier, asistencia de Paulinho en el minuto 61. Ya estábamos 4-1 y pues todo el mundo decía, acá se acabó todo, ¿no? Ahí tenemos una tarjeta amarilla para Guga y que los cambios empezaron en Bolivia, ¿no? Salió Bruno Miranda, que estuvo muy bajito, la verdad, y entró Fernando Saldías, y salió Héctor Ronaldo Sánchez y entró John García, ¿no? Dos jugadores que le cambiaron un poco la cara al equipo. En el minuto 66, una falta de Henry Vaca, tarjeta amarilla, y a partir de aquí se debería haber cuidado Henry, pero bueno, en el minuto 71, un golazo de Ábrego, John García, que le filtra el balón, y ustedes van a ver cómo, o sea, el pase de John García es bastante bueno, porque además pasa por el caño de un jugador de Brasil, pero la definición de Víctor Ábrego, o sea, la forma en que controla el balón, es muy buena realmente. Y luego Brasil hizo dos cambios, ¿no? Salió Paulinho, entró Pepe, salió Matheus Cunha, entró Igor Gómez, y en Bolivia, pues, salió Moisés Villarroel y entró Franz González, ¿no? Franz González, que es un jugador que habíamos exigido que debería ser titular,
Y justamente en el minuto 79, a un centro de Fernando Saldías, Sebastián Reyes, que marca el gol de cabeza, y estábamos 4-3, es decir, a tiro de empate y nada más y nada menos que a Brasil, ¿no? En el minuto 84, un nuevo cambio de Brasil, entra Bruno Fuchs y sale Reiner. Y acá es cuando se terminó de fundir el partido, ¿no? En el minuto 88, cuando nosotros pues estábamos atacando con todo para alcanzar el 4-4, de repente Henry Vaca pues comete una tontería y la comete acá, una falta clara que le comete al jugador de Brasil y es expulsado, ¿no? Así es que Henry Vaca no va a estar disponible contra Perú y creo que va a ser una baja muy muy sentida, ¿no? Y tiene que tranquilizarse Henry, no es la primera vez que le sucede esto. Y ya en el minuto 95, cuando el equipo de Bolivia la verdad estaba bastante desordenado, estaba ya arrastrándose por el campo de juego, llegó el 5-3, ¿no? Un resultado que nos complica la verdad mucho más. ¿Y por qué? Porque ya lo vamos a ver más adelante en la clasificación. Aquí están los goles, 3 goles para Bolivia, los 5 goles de Brasil. Los remates al arco, simplemente tuvimos uno de Bolivia, de Sebastián Reyes, y tuvimos 3 de Brasil, ¿no? Mateus Cunha, Anthony y Mateus Cunha. Remates afuera, si se dan cuenta, Bolivia tuvo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y Brasil tuvo bastantes, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 remates. En cuanto a remates bloqueados, ahí estuvimos un poquito más igualados, Bolivia tuvo 4. Miranda, Bustamante, Fernández y Sánchez, y Brasil tuvo 5 remates, ¿no? En cuanto a posesión, tenemos que en el primer tiempo estuvimos con una posesión, Brasil estaba con una posesión de 58.7% y Bolivia alcanzó el 41%, ¿no? Es decir, no estábamos muy bajo. Recordarán que la selección mayor pues había llegado hasta un 25% de posesión ante Brasil en Copa América. En el segundo tiempo Bolivia mejoró un poquito, pero Brasil siguió manteniendo la hegemonía del partido, ¿no? En el partido completo vemos que terminó 58% a 42%, ¿no? Y pues bueno, esas son las estadísticas, ya saben ustedes, pueden jugar un poquito más con todo esto. Bien, volvemos a la alineación para hablar un poco de la actuación de cada uno de los jugadores, ¿no? Creo que Cordano esta vez no cometió ningún error como había cometido en los dos anteriores partidos, en los que pues nos costó un gol, tanto contra Uruguay como contra Paraguay, pero esta vez no cometió un error como eso, ¿no? Sí tuvo una salida bastante, bastante peligrosa, pero la supo resolver bastante bien. Pese a que le convirtieron 5 goles, creo que pasó este partido, ¿no? En cuanto a la saga defensiva, creo que fue la más baja del equipo, pese a que es la más estable, es decir, no ha hecho cambios Farías en esa saga defensiva, pero la verdad que esta vez dejaron mucho que desear, ¿no? Reyes se salva porque marcó el gol. Jairo Quinteros también un poco, no cometió demasiados errores, pero José Carrasco la verdad es que no fue de sus mejores partidos, ¿no? Lo mismo que de Roberto Fernández, que hizo algunas jugadas interesantes, pero uno de los goles pues fue porque él perdió el balón y porque se arriesgó demasiado, ¿no? Es demasiado zurdo, creo que tiene que mejorar el manejo de la pierna derecha, ¿no? Es decir, ya tiene que mejorar esa situación, si no, no va a poder ser un jugador completo. En cuanto a los jugadores del medio, Antonio Bustamante, bastante bien, un jugador que nos está sorprendiendo a todos y que tengo entendido que ya está firmando por Die Strongest, ¿no? Ojalá no sea así, no digo porque por Die Strongest, sino porque no me gustaría que regrese el fútbol boliviano, ¿no? Que se mantenga allá en Estados Unidos y que vea. Luego Moisés Villarroel, dentro de lo suyo, bastante regular también en su fútbol. Henry Vaca, creo que fue lo mejor, era lo mejor del equipo hasta ahora y mostró su categoría en este partido, pero bueno, esas cositas que tiene, ¿no? Siempre, no es la primera vez que Henry Vaca sale expulsado en los últimos minutos y nos va a hacer mucha falta en el partido contra Perú. Luego Ronaldo Sánchez es un jugador que, bueno, entre buenas y malas, pero creo que está cumpliendo bastante bien en este sub-23, ¿no? Bruno Miranda fue lo más bajo del equipo. Un jugador que ya había sido criticado contra Paraguay y ahora pues cometió bastantes errores, ¿no? Uno de los goles precisamente es por un balón que él pierde en el medio del campo de juego.
Y la figura del partido es Víctor Ábrego, ¿no? El jugador de Destroyers, que ya le ha marcado 2 goles a Brasil, le ha marcado 1 gol a Uruguay, y creo que sus bonos están subiendo bastante en este torneo. En cuanto a los jugadores que ingresaron, pues John García fue clave en el segundo gol de Bolivia, ese pase que le marcó a Víctor Ábrego. Y Fernando Saldías, que entró bastante bien, la verdad, al partido, con ganas, con fuerza, y fue el que asistió en el tercer gol a Reyes, ¿no? Y luego Franz González, un jugador que habíamos exigido, que le entró a dar un poco de... Creo que Farías ya quería mantener el resultado ahí en medio campo, pero bueno, la expulsión de Henry Vaca pues terminó desordenando todo, ¿no? Yo creo que en vez de Henry Vaca va a entrar... Yo creo que van a ser 2 cambios para el siguiente partido. Henry Vaca obligatoriamente va a tener que salir. Ahí yo creo que va a entrar pues John García, y en vez de Bruno Miranda pues tendría que entrar Luis Saldías, ¿no? Que es un jugador que está mostrando bastante y necesitamos un delantero como él ahora. Otra es que entre César Menacho también, o Calero. La verdad es que lo que necesitamos es goles para el siguiente partido. Aquí hay algunas imágenes del partido, la pulera de Henry Vaca, el capitán del equipo, junto a al escudo, al estandarte que se le regaló a la selección de Brasil, ¿no? Aquí podemos ver a Víctor Ábrego en acción. Acá pues festejando el gol el jugador brasileño. Y aquí lo vemos a Reyes y a Fernández, ¿no? Creo que este es el gol en el que Fernández pues perdió la bola en el campo contrario. Aquí el festejo de Sebastián Reyes del tercer gol de Bolivia, cuando estábamos a punto de empatar 4-4. Y aquí podemos ver cómo tanto Carrasco y Reyes son superados por el 9 de Brasil, ¿no? Y esta es la jugada que marcó el partido, la tarjeta roja para Henry Vaca, ¿no? Que aquí pues no se puede ver, he buscado alguna mejor imagen, pero aquí claramente le pisa al 11 de Brasil y pues en el medio del campo de juego, ¿no? Fíjense, aquí está el centro del campo de juego y lastimosamente no va a estar para el partido más importante, que va a ser contra Perú, ¿no? Estos son los resultados de los partidos. Les comento que pues Uruguay derrotó a Perú, resultado que estábamos esperando, que ya les había comentado en el anterior video, y lastimosamente pues la diferencia entre Brasil y Bolivia fue de 2 goles, ¿no? Esto no nos ayuda demasiado. ¿Por qué? Porque aquí está la tabla de posiciones. Así está en estos momentos: Brasil 9 puntos, 3 jugados, 3 ganados, 0 empatados, 0 perdidos, 5 goles de diferencia, ¿no? Uruguay con 6 puntos, ya ha jugado sus 4 partidos, Uruguay ya ha terminado su participación en el torneo, 2 ganados, 2 perdidos, menos 1 gol de diferencia, ¿no? Luego, todos los demás equipos, Paraguay, Perú y Bolivia, han ganado un partido, por lo tanto tienen 3 puntos y todavía les falta un partido por jugar. Paraguay está ahí tercero porque tiene 0 gol diferencia, Perú porque tiene menos 1 gol diferencia y nosotros tenemos menos 3 gol diferencia. Todo se va a resolver el viernes a las 19, que se va a jugar primeramente el Bolivia versus Perú y luego se va a jugar el Brasil versus Paraguay. Yo creo que esto debería haber sido simultáneo, ¿no? Porque Paraguay ya va a jugar a resultado sabido. Así es que pues igual Paraguay tiene que ganar, pero dependiendo de algún resultado, pues Bolivia todavía podría clasificar, ¿no? Creo que es una desventaja para Bolivia. Pero bueno, lo importante de Bolivia es que tiene que ganar a Perú para tener chances para pasar a la segunda fase. Bien, yo he identificado 2 posibilidades para que Bolivia clasifique a la segunda fase. Y no son imposibles, la verdad. La primera, creo que es la más posible, es que Brasil le gane a Paraguay, ¿no? Pues Brasil ha ganado ya sus 3 partidos, puede que gane esta otra más y pues tendría 12 puntos. 4 partidos jugados, 4 ganados, 0 empatados, 0 perdidos. 9 goles a favor, que seguramente serían un poquito más porque le va a marcar goles a Paraguay. Y de más 5 goles de diferencia, pues subiría más también, ¿no? Porque le va a marcar a Paraguay. Paraguay se quedaría con 3 puntos, 4 partidos jugados, 1 solo ganado, 0 empatados y 3 partidos perdidos. Y seguramente esta cantidad de goles, no, bueno, se va a mantener la cantidad de goles a favor, ¿no? A menos que marque alguno en la derrota ante Brasil. Pero su diferencia de goles, pues, va a bajar de menos 1 a más, ¿no? Pues eso ya no nos interesa. Bolivia, en ese caso, tendría que ganarle por lo menos por 2-0 a Perú. ¿Por qué? Porque si le gana por 2-0 a Perú, Bolivia suma de 3 a 6 puntos, 4 partidos jugados, 2 ganados, 0 empatados, 2 perdidos y de 6 goles a favor que tiene en estos momentos, más 2 iría a 8. Y el gol diferencia de menos 3 bajaría a menos 1, los mismos que es de Uruguay. Pero ¿por qué Bolivia estaría un poquito más arriba que Uruguay? Porque la segunda
forma de resolver si es que están empatados sin diferencia de goles es la cantidad de goles a favor. En ese caso Bolivia ya tendría 8, Uruguay tendría 5 y nosotros clasificamos a la segunda fase, ¿no? Así es que tenemos que ganar por lo menos por 2-0 a Perú, primero para igualar la diferencia de goles, y pues eso automáticamente aumenta nuestros goles a favor. Bien, ¿qué es lo que pasaría si es que Paraguay le gana a Brasil? Que es una posibilidad, ¿no? Porque Brasil jugaría tal vez la última fecha con suplentes, porque ya está clasificado y en la segunda fase va a ser un cuadrangular, es decir, no va a haber semifinales, van a jugar 3 partidos más. Así es que pues Brasil, para cuidar a sus jugadores, puede que les dé descanso. En este caso Paraguay podría aprovechar. Ahí tendríamos que Brasil se quedaría con 9 puntos, 4 jugados, 3 ganados, 0 empatados, 1 perdido, 9 goles a favor, ¿no? Pues ya no marcaría ninguno más, más 4 goles de diferencia, ¿no? Y Paraguay tendría 6 puntos, es decir, de 3 le ha ganado a Brasil, subiría 6, 4 jugados, 2 ganados, 0 empatados, 2 perdidos. Y sus goles a favor, pues si marca un solo gol, en estos momentos tiene 4 goles a favor, subirían a 5 goles a favor, y su diferencia de gol subiría de 0 a más 1 gol, ¿no? En este caso, pues Bolivia tendría que alcanzar esta cantidad de más 1. ¿Y cómo es lo que lo hace? Pues Bolivia tiene en estos momentos menos 3 goles de diferencia, ¿no? Tendría que marcarle 4 goles a Perú para alcanzar a Paraguay, que sería ya el rival a vencer, porque Paraguay incluso habría superado con esta diferencia de gol a Uruguay, ¿no? Pues en este caso Bolivia, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que ganarle a Perú por 4 goles a 0. En este caso ahí se quedaría con 6 puntos y sus goles de a favor aumentarían de 6 a 10. Y su gol diferencia aumentaría a más 1, ¿no? En este caso, nuevamente, porque el gol a favor es la segunda forma de resolver la clasificación, Bolivia clasificaría. Así es que bueno, yo veo esas posibilidades, seguramente hay más. Yo creo que la selección le puede ganar a Perú, pero tiene que tener más confianza, ¿no? Y veremos Farías a qué jugador elige para reemplazar a Henry Vaca. Eso sería, creo que tenemos una muy buena camada de sub-23 y esperemos pues que estos jugadores tengan mayor continuidad en división profesional como cuando la tenían, cuando era obligatorio tener un sub-20, ¿no? Hasta el viernes.